Trabajo sí hay, atentos. El suroeste antioqueño, caficultor por tradición, se prepara para la cosecha de café. Una recolección que esta vez requiere de cerca de 80 mil trabajadores. 80 mil trabajadores. Si está interesado, puede acudir a uno de estos municipios, a Salgar, a Ciudad Bolívar, Andes, Betania, Betulia, Concordia, Salgar, Santa Bárbara o Fredonia. En estos municipios requieren aumentar la mano de obra al menos en un 50%. Volvemos a tener, sobre todo en 8 municipios del suroeste antioqueño y un municipio del oriente, que es Abejorral, necesidad de pedir mano de obra. La oferta que tenemos en esos municipios, en esos 8 o 9 municipios, asciende a 40 mil personas y para los mismos 8 o 9 municipios estamos necesitando otros 40 mil. Pese a la temporada de lluvias, el café está listo para ser recolectado. Debiéramos de estar en plena cosecha de café, pero no es así, porque el tiempo de este año para la cosecha no lo ha ayudado. Si podemos ver, el año pasado hubo una cosecha muy abundante, este año la cosecha no está buena. Para el mes de octubre, el Comité de Cafeteros de Antioquia estima que se recojan entre 2 millones y 2.300.000 sacos de café de 60 kilogramos.